Amigos y amigas, bienvenidos a este su programa Viva Mejor, su médico en casa. En esta ocasión estamos hablando sobre el manejo de los pacientes con politraumatismo, así como también valoración en cuanto a primeros auxilios en este caso, ¿no? Para lo cual hemos invitado a dos directos amigos, el doctor Marcos Mata y el doctor Vladimir Roura. Marcos y Vladimir, en el primer bloque justamente estábamos hablando de ciertos conceptos básicos en cuanto a lo que se refiere a atención primaria o atención, perdón, prehospitalaria y la atención propiamente que se da en el hospital. Así como también habíamos hablado de ciertos aspectos o ciertas situaciones que cotidianamente las personas de la comunidad podrían en este caso pues afrontar en un momento dado. Y justamente una de ellas, que no es necesariamente un politraumatismo, es una parada cardiorrespiratoria, es decir, el momento en el que el corazón deja de trabajar y eso en la persona puede provocar también un trastorno a nivel respiratorio. Es muy importante, Marcos, en todo caso, que expliques un poquito a las personas en qué consiste esa valoración primaria. ¿Cómo yo en una persona puedo determinar, por ejemplo, el nivel de conciencia, si la persona está respirando en este caso y si existe una buena circulación? ¿Cómo eso lo podemos realizar? Bueno, cuando tenemos una persona que necesita este tipo de ayuda, vamos a ver que es una persona que obviamente no va a estar caminando y conversando, sino que va a estar inconsciente en el piso. Así es. Es muy importante que usted haga una evaluación primaria porque al avisar a los servicios de socorro, por ejemplo al sistema de 911, le aporta importante información para saber qué tipo de ayuda tiene que llegar, ¿no? Esta evaluación primaria se basa primero en saber el nivel de conciencia de la persona, que puede ser mediante estímulos, puede ser palmoteando en los hombros, por puede ejemplo. Puede ser palmoteando, puede ser incluso ocasionando dolor. De claro. Forma sencilla, mediante un peñisco. Un peñisco. Para saber si reacciona al dolor, si responde preguntas sencillas, si está orientada, si sabe quién es usted, porque a lo mejor lo conoce y no lo reconoce. Estamos, si estamos de día, qué fecha de noche, estamos, qué fecha. Dónde está. Así eso es muy importante para evaluar el nivel de conciencia. Si la persona no responde, entonces es muy importante determinar lo que se llama el ABC de la evaluación primaria, que es ver cómo está la vía aérea, ¿no? Si está efectivamente respirando, ¿cómo podemos saber que la persona está respirando? En los hombres podemos ver que la respiración es abdominal. Uh-huh. Pero el hombre cuando respira, nos brota nuestro abdomen más. En la mujer la respiración es más torácica. Entonces nosotros podemos apreciar estos movimientos del tórax y del abdomen para determinar que está la persona respirando. También podemos escuchar la respiración. Sí, podemos escuchar lo que acercándonos a la nariz, a la vía aérea, y podemos ver el movimiento torácico. Algunas personas tratan de sentir con su mano si es que efectivamente está saliendo aire a través de la boca o de la nariz, y entonces determino de que sí está respirando o no está respirando. Y de ahí viene la parte de que vamos a ver de qué debemos hacer, si sí o si no. En cuanto a lo que es el latido cardíaco, es muy importante que funcione la bomba de la sangre que oxigena todo el cuerpo, que es el corazón. Eso a diferencia de otros órganos, el momento que no funciona, es muy probable que sea fatal. Entonces, para determinar eso, lo podemos saber a través del pulso. Entonces, hay puntos en el cuerpo donde yo puedo determinar que efectivamente hay latido cardíaco, que eso lo puedo hacer con la sensibilidad en puntos específicos. Claro, que me imagino a nivel que del cuello, hablar, por ejemplo. A nivel de la carótida, a nivel del pulso radial, son los más comunes y los que quisiera que aprendan y que puedan detectar. Y también podemos escuchar, ¿no? El médico lo hace con un estetoscopio, pero la persona común lo puede hacer aplicando su oído sobre el tórax, uh-huh. A nivel del esternón, tercio medio, un poquito más hacia la izquierda, y poder escuchar los latidos cardíacos y poder determinar si efectivamente el corazón late o no late. Correcto. De esta información, de si respira, no respira, hay latido, hay pulso, es que nosotros sabemos qué es lo siguiente que vamos a hacer. Correcto, Vladimir. Justamente lo siguiente que vamos a hacer, si nos permites, por favor, tenemos aquí a nuestra izquierda, podemos, las personas de cámara, por favor, el torso de un muñeco, justamente de un simulador, en este caso, para que las personas justamente puedan revisar o puedan ustedes ver cómo se hace lo que nos acabó de mencionar el doctor Mata, cómo podemos hacer esa valoración primaria. Vladimir, si tú nos puedes ayudar, por claro, favor. Claro que sí. Si nos permites, te colocas a este lado de acá. Vamos para acá, por favor. Sí. Suponiendo que esta es la persona que decía Marcos, está en el suelo, está desmayada, está aparentemente inconsciente.
¿cómo hacemos esa práctica o eso que en palabras nos dijo Marcos hace pocos minutos? Correcto. Solo permito un par de minutos para básicamente decir lo mismo que dijo Marcos. Pero hay un término que se denomina cadena de supervivencia. ¿Qué significa eso? Primero, alerta a la ambulancia cuando ves un paciente desmayado con un posible paro cardíaco. Con la cadena de supervivencia viene un paso de un RCP precoz, que debe ser antes de 4 minutos. Eso es lo que vamos a hablar en este momento. ¿Y por qué llamas a la ambulancia? Porque la mayoría de las causas de los paros cardíacos es por una fibrilación ventricular. Y las compresiones no van a solucionar una fibrilación. Claro. Para eso necesitamos un desfibrilador. Claro. Está automático. Que hay ahora en los móviles, hay en los aeropuertos y todo. Y la última fase es el hospitalario, que hace la reanimación avanzada. Solo para tener el contexto. Correcto. Como bien decía Marcos, hay dos posibilidades. Uno, que esté la persona sola. Otra, esté la persona acompañada. Vamos a hacer los dos escenarios con Marcos en este momento. Perfecto. En el primer escenario, yo veo una persona que se ha desmayado, tiene antecedente que es hipertenso, que es diabético, ha tenido problemas de arritmias, ha tenido problemas del corazón como anginas, ¿verdad? Uh-huh. Yo puedo asumir de que ha tenido un evento coronario y que tiene un paro cardíaco. En ese momento llamo inmediatamente, antes que nada, al 911 a decirle, o sea, que hay un paciente que se ha desmayado, tiene 2 minutos desmayado, esta es la dirección, como decía Marco, ven inmediatamente. Apenas yo hago eso, que es alertar, claro, a los socorristas, y empiezo la reanimación que bien decía Marco. Por eso es importante que hayan dos personas muchas veces o más. Es decir, el hecho de que una persona sea la que esté haciendo la atención en el paciente o en la persona y otra que haga el socorro o el llamado, en este caso justamente a las instituciones de emergencia, que son las que acuden justamente cuando la persona en este caso ha sufrido algún tipo de inconveniente. Es importante en casa, amigos, tener siempre a la mano los teléfonos de emergencia, tanto de Cruz Roja, Policía Nacional, Defensa Civil, bomberos, entre otros. ¿Por qué? Porque justamente la atención que una persona de la comunidad puede realizar no es como tal una atención médica, es una atención de primeros auxilios. Por lo tanto, es algo que se hace en primera instancia hasta que llega la ayuda médica especializada. Amigos, no hagamos cosas que son de la parte médica. Nosotros, con asistir a una persona, el simple hecho, amigos, y ustedes lo saben, de brindarle calma a la persona, claro, cuando la persona está consciente y ha sido víctima de una fractura, por ejemplo, esa calma que tú le brindas, esa confianza que tú le brindas, en este caso, a la persona, también es importante y necesaria. Pero bueno, estamos hablando entonces aquí de una reanimación cardiopulmonar. Una cosa, Marcos, Vladimir, es que tú hagas una compresión torácica para darle masaje a ese corazón. Pero no todas las personas, por ejemplo, saben hacer una respiración boca a boca. Basta con hacer una compresión torácica para ayudar a ese corazón a que comience a latir espontáneamente o ayudarlo a latir, o tenemos que hacer combinadas las dos. O sea, me refiero, compresión por un lado, reanimación o respiración boca a boca por otro. ¿Quién me puede comentar aquello? Puedo decir, muchas veces la compresión por sí sola, cuando tú lo has hecho esa primera evaluación primaria, a veces es suficiente. Claro, ¿no? Así es. A veces lo único que tienes es una parada respiratoria y es probable que el corazón esté funcionando. Uh-huh. De ahí la parte vital de que la persona que hace la atención primaria, uh-huh, sepa ante qué caso está. Pero sí, muchos estudios dicen que de por sí solo, sin poder hacer una respiración efectiva, el masaje cardíaco puede que ayude en ese primer momento. Mucho, porque está comprimiendo todo el tórax, corazón, correcto, y pulmones. Correcto. Vladimir, entonces, hagamos esa parte que dice Marco. Justamente, tengo un paciente que está inconsciente, que probablemente no está respirando adecuadamente, que ese corazón está débil probablemente o está detenido. ¿Cómo hacemos esa compresión torácica? Para que nuestros amigos puedan revisar aquello. Exacto. Entonces, llamamos cuando estoy solo, uh-huh, y automáticamente va a ser la compresión. Primero utilizo el talón de la mano, lo coloco sobre el esternón, ¿verdad? Y entrelazo los dedos. Tiro el cuerpo hacia adelante y mis codos tienen que estar totalmente rectos y mis hombros. Y que cuando yo empiezo a bajar, tengo que bajar con todo mi cuerpo. Uno, dos. Esta es solo la posición. Correcto. Dai, otra característica del RCP es la velocidad. Tiene que ser a una velocidad de 100 por minuto, de 100 compresiones por minuto. Correcto. Y el tercer concepto es que debemos hacer
30 compresiones inicialmente y después dos ventilaciones. Exactamente, por 2 minutos hasta una nueva evaluación. Eso en el caso de que hagamos reanimación o respiración, o sea, reanimación cardiopulmonar que incluye también respiración boca a boca. Exacto. Si es la compresión por sí sola, 100 compresiones por minuto es lo mínimo que debemos hacer. Exactamente. ¿Correcto? De hecho, en relación a las bocanadas, cuando no las hacen, no dan el aire, las ventilaciones, es por miedo a contaminación o que haya vómito en la boca, enfermedades infecciosas como HIV, ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, por eso recomiendan a la gente que si no desea dar la bocanada, simplemente puede hacer las compresiones. Correcto. Entonces, es muy importante, amigos, tomar en cuenta aquello. Toma en cuenta si hay, por ejemplo, un herpes labial. Y obviamente la persona ve esa situación, va a ser contraproducente tal vez la respiración boca a boca, ¿no? Correctísimo. En ese caso nos concretamos nada más a la compresión como tal, ¿correcto? Correcto, y ayuda muchísimo. En el caso del paciente politraumatizado puede ser que haya un traumatismo maxilofacial que complique hacer la respiración. O haya un sangrado, por ejemplo. Haya sangrado. Sí. Me dicen, por favor, tras cámaras que vamos a un bloque comercial y vamos a regresar a hacer ya propiamente la maniobra como tal. ¿Qué les parece? Excelente. Amigos y amigas, esto es Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy hablando sobre primeros auxilios y manejo de pacientes politraumatizados. No se vayan. Amigos y amigas, Viva Mejor, su médico en casa, tratando el día de hoy sobre el manejo de pacientes con politraumatismos y lo que es primeros auxilios. Estábamos aquí con los doctores Roura y Mata viendo justamente cómo es ese primer momento de la valoración primaria, lo que llamamos también la valoración ABC. A, de alerta conciencia; B, de buena respiración; y C, de circulación. No se olviden, por favor, estos 3 parámetros importantes en la persona. Ver si responde, ver si respira y ver si hay una correcta circulación, viendo justamente el aspecto de la persona. Si está pálida, si no se encuentra, pues, obviamente con un buen color en este caso. Determinando eso y viendo que si no existe un adecuado nivel de conciencia y no hay latido, por ejemplo, a nivel carotidio o a nivel radial, procedemos a hacer, como estábamos revisando, la reanimación cardiopulmonar. Vladimir y Marcos, por favor, vamos a esa parte importante entonces. Pues ahora sí vamos a simular todo el escenario, ¿no? Okay. Entonces, en este momento, yo llego a la casa, veo a la persona en el suelo. En este le caso. Pregunto, hey, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Y veo que no responde, tiene antecedentes, inmediatamente llamo al 911. Que sí, en este momento hay un paciente en tal dirección que está en el suelo, está inconsciente. En este caso, si estás tú solo, porque estoy si hay otra persona, esa otra persona lo puede hacer. Lo envío a la persona y yo empiezo con las compresiones. Las compresiones antes de 4 minutos. Apenas yo llamo y les digo, ya sé que la ambulancia viene, yo automáticamente bajo, como les explicaba, ¿verdad? Valoro bien. Primero, hiperextiendo su cuello. El cuello, para liberar la vía aérea. Lo importante es ver que siempre está entrando aire por acá, porque la lengua, lo que se desmaya, se viene para corre atrás. Corre hacia atrás y puede ocluir más la vía aérea. Con esta maniobra evitamos eso de ahí. Entonces, la hiperextensión del cuello, amigos, justamente es con el objeto de poder abrir la vía aérea y facilitar justamente, en caso de hacer una respiración boca a boca más adelante, el flujo de aire correctamente hacia nuestros pulmones. Vladimir, continúa. Exactamente. A lo que yo libero esto de aquí, ¿verdad? Voy a las compresiones. Él no me respondió, ¿verdad? Okay. Voy directamente a comprimir y empiezo las 30 compresiones. Esta velocidad. 7, 8, 9, 10. Es muy importante aquí tomar en cuenta lo siguiente, que la compresión se la debe hacer sobre un huesito en forma de corbata que tenemos sobre el pecho, que se llama esternón. Justamente, ¿por qué? Porque debajo del esternón está el corazón.
Correcto. Entonces, al hacer tú esa compresión, estás dándole masaje al corazón que no está latiendo en ese momento, ¿correcto? Correcto. Y otra cosa importante, son los talones de la mano los que deben estar justamente sobre el pecho. Hay gente que lo hace con la yema de los dedos o lo hace flexionando los brazos. Exacto. ¿Qué pasa cuando tú, en vez de usar el peso de tu cuerpo para hacer la compresión, utilizas partes que no corresponden? Por ejemplo, los brazos como tal u otra parte que en este caso no genera presión. Exacto, pierdes fuerza, pierdes energía. Así es. Y lo importante es presionar 5 centímetros por lo menos, uh-huh, para que el corazón empiece a contraerse y el corazón empiece a enviar sangre al cerebro, okay, principalmente. Perfecto. Ahora, es importante, saber que la superficie sobre la que está el paciente tiene que ser una superficie rígida y segura. Si usted encuentra al paciente sobre su cama, sobre su colchón, esas compresiones no van a ser efectivas porque usted lo que va a estar empujando es el colchón. Así es. Si ese paciente, por ejemplo, está sobre una mesa, tampoco intenta hacer, puede ser que se rompa la mesa. O el vidrio también, o en este caso el vidrio. Entonces tengo que buscar una superficie que me dé las garantías de que esa compresión va a ser efectiva, por lo menos bajando 2/3 del total de la altura del tórax. Marcos, aparte de que tiene que la compresión torácica darse sobre una superficie dura o rígida, en este caso suelo, por ejemplo, ¿qué otras consideraciones con respecto al entorno o al área debemos tomar en cuenta en este caso? Bueno, es importante que cuando usted acceda a un paciente, por este caso un paro cardiorrespiratorio o un paciente politraumatizado, usted asegure primero el área, que observe, que proteja el lugar. Por si acaso puede haber, por ejemplo, una situación en que la casa esté en llamas. Así es. Hay humo, hay fuego. Puede ser que usted esté en medio de la carretera, hay tráfico y puede haber otro accidente, incluso para la persona que está socorriendo. Entonces usted tiene primero que asegurar el área antes de comenzar a hacer un procedimiento. Puede ser que la persona haya tenido un accidente con electricidad y todavía esté en contacto con la corriente. Entonces es muy importante hacer una mirada previa de cuál es la situación antes de poner las manos sobre el paciente. Claro, una mirada rápida también. Y tiene que hacer una evaluación para saber qué es lo que hay alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que ocasionó el accidente? Imagínese que sea un herido de bala. Correcto. Y la persona que le disparó todavía está esperando a ver si se murió. Entonces, correcto, a lo mejor no es el momento de acercarse al paciente porque esa persona se va a asegurar de lograr su cometido. Una vez que iniciamos las compresiones, ¿en qué momento volvemos a verificar si el paciente, en este caso, o la persona, está respirando espontáneamente? A los 2 minutos. Ok. Hay un detalle interesante, antes de seguirlo. Antes, el RCP se hacía vía aérea, ventilación y circulación. ¿Sí? Por eso es que antes la gente hacía esta maniobra, directamente iba, hiperextendía, veía si respiraba, veía si expandía el tórax, tocaba el pulso, ¿sí? Y tomaba un poco de tiempo. Uh-huh. Como se dieron cuenta de la importancia de la circulación, y cuando uno ve al paciente uno sabe si recién sucedió o ya tiene 4, 5, 10 minutos en el suelo, cambiaron, invirtieron, y ahora dicen que es la circulación, la vía aérea, ¿sí? Y la ventilación. Yeah, ¿sí? Okay. Vía aérea es abrirla, ventilarla, yeah, es darle oxígeno. Uh-huh. Por eso es que yo en este caso, para las personas que tienen las normas antiguas, ¿sí? Se dan cuenta que yo empecé con las compresiones. Correcto. No me preocupé tanto. En el momento que la persona no me respondió cuando le llamé, yo sé que tuvo algo. Entonces yo empiezo con las compresiones. O sea, inicias inmediatamente la compresión. Eso es lo que ha cambiado actualmente, en las nuevas guías. Y a los 2 minutos verificamos si la persona está respirando como tal. O sea, verificamos el pulso. Exactamente. ¿Qué pasa si después de haber hecho 100 compresiones por minuto, Vladimir, ya más o menos 2 minutos en este caso han transcurrido, la persona por sí sola no respira, no responde? Hay que seguir con el RCP y hay que esperar que llegue la ambulancia. Porque significa que solo se puede revertir con una desfibrilación. Correcto. ¿Sí? Marcos, ¿qué pasa cuando combinamos lo que es respiración boca a boca y compresión? ¿Cuál es la secuencia a seguir en este caso? Bueno, la secuencia recomendada, lo que pasa es que hay dos escenarios. El rescatista o la persona solitario, que auxilia solo, uh-huh, y cuando tiene 2 personas que pueden ayudar. Cuando es con masaje y respiración, pueden hacer lo que se llama la secuencia. O sea, hace masaje, hace respiración, hace masaje, hace respiración. Puede ser por 3 veces, que eso más o menos está dentro del periodo de 2 minutos. Uh-huh. Y entonces reevalúa de nuevo si ahora sí hay pulso o si hay respiración para decidir si uno sigue. ¿Hasta cuándo sigo dándolo? Eso lo sigo dando hasta que haya respuesta. Lo sigo dando hasta que llegue la ayuda. Y lamentablemente hasta la tercera ocasión es hasta que esté agotada la persona que están dando el rescate.
Hay la técnica que se llama 30-2, es decir, que por cada 30 compresiones iniciamos dos respiraciones, en este caso boca a boca. ¿Es verdad aquello? Es que primero se hablaba de 15-2. Correcto. ¿No? Luego avanzaron al 30-2 y luego ya después del análisis basado en la evidencia médica, es que dieron la prioridad al masaje cardíaco. En un hospital lo que hacemos son las 100 compresiones. Correcto. No tenemos ayudas, tenemos como por ejemplo equipos como el Lucas que hace la compresión neumática. Por sí solo. Sí, por sí solo. Y en ese caso entubamos al paciente. Entonces, en este caso estamos hablando de la situación específica doméstica. Comunitaria. De la atención en la casa. Sí. Vladimir, entonces, una cosa es la compresión, otra cosa ya es propiamente hacer la respiración boca a boca. ¿Qué pautas debemos tomar en cuenta para hacer una correcta respiración boca a boca? No es cuestión solamente de respirar nada más a través de la boca del paciente. ¿Qué consideraciones, por lo tanto, debemos nosotros tomar en cuenta aquí? Claro. Para la respiración boca a boca en este caso. Bueno, previamente se desinfectó la boca del maniquí, ¿no? Entonces lo que hacemos, hiperextendemos para permanecer vía aérea, sellamos la nariz ¿sí? y ponemos boca con boca. Y tiene que ser totalmente hermético. ¿Qué dedos usamos para sellar la nariz? Eso también es importante. Tengo entendido que es el pulgar y el índice, ¿correcto? Exacto. ¿Ya? Sí, es lo más correcto. Con la otra mano bajamos la mandíbula, tengo entendido, ¿correcto? Sí, sí, sí. ¿Ok? Sí. Y vamos a observar cómo se va a expandir el tórax en este momento. ¿Ok? Tomen en cuenta, amigos, algo importante. Que la posición de la persona que hace el rescate o hace el socorrismo aquí es a un lado de la persona, no encima, sino al lado. Y justamente haciendo la hiperextensión del cuello y con los dedos de tu mano derecha tapando la nariz, sellando la nariz, y con los de tu mano izquierda abriendo o bajando la mandíbula o deprimiéndola, comenzamos la respiración sobre la boca o directamente sobre la boca del paciente. ¿Correcto? Exactamente. Te diré algo muy importante, Vladimir. Vladimir está en una posición de seguridad. Él tiene 4 apoyos para estar sobre la superficie, que son sus 2 rodillas y la punta de sus pies. Correcto. Eso hace o permite que la persona no se desestabilice para poder al momento de estar haciendo la maniobra. Usted no la puede dar sentado, no lo puede dar en otra posición que no sea en la posición de seguridad del rescatista. Perfecto. En esa posición asegura que no va a ser movido, no puede incluso estarlo haciendo dentro de una superficie en movimiento, pero plana. Ahora, otro detalle también tengo entendido que es que cuando tú haces la respiración boca a boca, tienes que concomitantemente ver si al tú hacer la bocanada a través de la boca del paciente, el tórax en este caso se mueve o se expande. Correcto. ¿Es verdad? Así si es. No hay expansión del tórax al momento de yo hacer la respiración boca a boca, algo está mal. Correcto. Si tú permeabilizaste bien la vía aérea, ¿verdad? Y a pesar de que das bocanadas de aire no se expande el tórax, hay una obstrucción de la vía aérea. ¿Qué podría ser? ¿Una prótesis? Un cuerpo extraño en este caso. Un cuerpo extraño. Marcos, si evidenciamos eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? No podríamos hacer en este caso la respiración boca a boca. ¿Alguna maniobra o algo especial que podríamos en ese momento hacerlo practicar? Bueno, en ese caso estamos hablando de una obstrucción de vías aéreas por un cuerpo extraño, que puede ser parcial o puede ser completa. Es probable que el caso sea que este paro cardiorrespiratorio se inició en esa obstrucción de vía aérea. Yeah. Y la persona que tiene una obstrucción de vía aérea se lleva las manos al cuello. Uh-huh. La persona que tiene obstrucción de vías aéreas no habla. Porque a veces la gente se atora con un huesito y dice, me ahogo, me muero. Si te está hablando, no está obstruido de vía aérea. Tiene ahí el huesito. O puede ser parcial la obstrucción. Entonces en todo es parcial. Caso. Así es. Pero no es lo mismo la persona que está parada para hacerle la maniobra que la persona que está en el piso. Entonces, la compresión se hace con mucho cuidado por debajo de la punta del esternón y uno comprime hacia el estómago para tratar de hacer presión sobre el diafragma para que se elimine el cuerpo extraño. Levantamos el diafragma y empujamos el cuerpo extraño. Pero por sentido común, primero yo trato de abrir la boca y tratar de observar si existe el cuerpo extraño ahí. Correcto, correcto. Entonces, en resumen, amigos, primera cosa importante, la posición de la persona que está haciendo la maniobra lateral, en este caso, a la víctima. Segundo, la posición de las manos sobre el esternón. No es hacerlo con el talón como tal, con los dedos, sino con el talón, haciéndolo con firmeza y sin doblar o flexionar nuestros brazos. ¿Ya? Lo mínimo 100 compresiones por minuto. Si no sabes hacer o no has tenido práctica en hacer respiración boca a boca, basta con que hagas 100 compresiones por minuto y tengas que repetir las veces que sean hasta que llegue la ayuda médica, en este caso especializada. Si haces respiración boca a boca, la secuencia sería
32. Es decir, por cada 30 compresiones, 2 respiraciones boca a boca. ¿Ok? Y procedemos a evaluar el estado circulatorio, en este caso Vladimir y Marcos, de la persona. Con esta pauta importante nos vamos a un bloque comercial y regresamos, amigos. No se vayan, esto es Viva Mejor. Amigos y amigas, esto es Viva Mejor, su médico en casa, hablando sobre primeros auxilios y manejo de politraumas con nuestros invitados, el doctor Marcos Mata y el doctor Vladimir Roura Seminario. Marcos y Vladimir, bueno, ¿qué más podrían ustedes indicar como dato importante e interesante para nuestros amigos, en este caso televidentes, con respecto a la reanimación cardiopulmonar? Marcos. Queríamos rápidamente mostrar cómo se haría la atención con dos personas para ya cerrar por lo menos este tema ahorita de la reanimación. Okay. En este caso, al haber dos personas, una persona se puede dedicar a lo que es el masaje cardíaco. Okay. Y otra persona se dedica a la parte que es la ventilación a través de la respiración boca a boca. Esta Correct. Respiración boca a boca es importante que uno sepa que el volumen que va a enviar es a lo mejor no toda su capacidad respiratoria porque pueden causar daño al pulmón, sino que la persona regula la cantidad de aire según es un niño, un adolescente o un adulto. En el caso del masaje cardíaco, teniendo como referencia la punta del esternón, el apéndice sifoide, unos dos dedos hacia arriba, pongo la base de mi mano, ¿no? Cruzo mis dedos y yo me aseguro que mis codos estén completamente extendidos. No debo claro, hacer los este brazos movimiento. Completamente rectos en este mis caso. Mis hombros, ¿no?, deben estar sobre mis manos. Y el apoyo del talón en este caso sobre, el pecho de la persona. ¿Okay? Al parecer hay una, perdón Marcos y Vladimir, hay una consulta en red, me dicen tras cámaras, por favor, si fueran tan amables. Ahí nos dice, ¿no? Tenemos para poder revisar, ¿no? Buenos días, quisiera saber si el procedimiento que se hace en un adulto en el momento de un accidente es el mismo que se sigue con un niño. Excelente pregunta, porque hablábamos justamente durante el bloque comercial y lo mencionábamos con los doctores. No es lo mismo la reanimación en un niño, en un recién nacido, que en una persona adulta. ¿Qué diferencias o qué consideraciones, Marcos y Vladimir, deberíamos tomar en esos casos? Estaba hablando ahorita del volumen de volumen respiratorio que ponemos dentro del paciente. Yo no puedo tratar de meter mi capacidad pulmonar en un niñito de 6 meses. ¿No? Correcto. Fuera que el masaje cardíaco en los niñitos pequeños recién nacidos se puede hacer incluso con nuestros pulgares apretando alrededor del tórax. Cubriendo con nuestras manos, en este caso, si este es el pecho del niño, por ejemplo, lo cubres completamente y con el pulpejo de tus dedos o con la yema de tus dedos. Porque tienes que considerar que las costillas de los niños aún no están solidificadas completamente los cartílagos. Aún hay cartílago. Aún hay cartílago. En el caso del adulto, lo que puede ocurrir es incluso que nosotros percibamos que se fracturan costillas al momento de hacer el masaje. O sea, no debemos asustarnos si es que al hacer la compresión sientes un craquido, porque va a pasar de atas o de mancas. Si la compresión es efectiva, lo vas a hacer, lo vas a provocar. En cambio, en el niño es mucho más blando, todos sus huesitos, sus fracturas son en tallo de verde, ¿no? Así es. No hay una fractura, no hay un craquido. Se puede doblar como tal el hueso. Tengo que controlar mi compresión y otras consideraciones que se deben de tomar en en niño. Correcto. Un más joven, una sola mano. Entonces, tomemos en cuenta, y muy gentil por la consulta, ¿no? Cuando es un niño, no debemos hacer exactamente lo mismo. Como decía el doctor Mata, podemos con nuestros dedos pulgares hacer efectivamente la compresión, en este caso, sobre el tórax, haciéndolo un poquito más despacio, un poquito más suave, ¿no?
para evitar cualquier tipo de daño colateral, ¿no? Envolviendo con nuestras manos todo el torso de la persona. En un adulto mayor, sí, o un adulto en este caso, sí debemos hacer como lo están ustedes viendo. Vladimir, ¿algo que vas a decir adicional? Sí, el tema es que no es en el niño, es en el neonato, que en el cual puedes, que es más pequeño, que puedes con los pulgares aplastar. En un escolar, por ejemplo. Ahí sería con una sola mano. Correcto, o sea que si es un niño más, más grande, con una sola mano podemos hacer la compresión torácica en este caso. Fíjense que en un bebé puede ser no una respiración boca a boca, sino una respiración boca-nariz-boca. Ya. Su boquita es más pequeña y su nariz. Correcto. O sea, a lo mejor nuestra boca va a cubrir, todo, así es. Como boca, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Quisiera tener, si tuviéramos el el maniquí de niños fuera excelente. Pero en este caso tenemos el de adulto, entonces estamos haciendo rápidamente la maniobra entre dos personas. Como les decía, dos dedos por encima del esternón, la base de la mano, los codos rectos. Okay. En este momento yo estoy llamando a la ambulancia y contando el problema. Previamente ya hemos pasado la protección del área, la evaluación primaria, ya sabemos que efectivamente no hay latido, no hay respiración. ¿No? Okay. Entonces uno hace los movimientos. Yo estoy llamando en este momento a la ambulancia. Mientras una persona hace, como ustedes pueden ver, amigos, la compresión torácica, repito, 100 compresiones por minuto, la otra persona, quien asiste en este caso a la víctima, está haciendo el llamado correspondiente al 911 o a cualquier teléfono de emergencia, ¿verdad? Correcto. Termino el llamado y apenas termine, automáticamente tengo que ayudarlo. Okay. Entonces yo hiperextiendo, abro vía aérea, allá rápidamente termino, entonces veo las ventilaciones. Echa 30 compresiones, amigos. La persona que también asiste puede comenzar, si tiene experiencia, a hacer la respiración boca a boca, verificando 30. Con cada maniobra si hay o no regreso de latido circulatorio, ¿correcto? Exactamente. En este momento yo tengo hiperextendiendo y tengo mis dedos tomando el pulso carotidio. O sea, ¿tú tomas pulso mientras la otra persona está comprimiendo o esperas que la persona deje de comprimir para verificar latido? Se espera que la persona deje de comprimir, no puedes hacer la respiración al mismo tiempo. Correcto. Hacemos 3 sesiones y evaluamos de nuevo todo. Exacto, que son 2 minutos. Ok, muy bien. En este momento, como ustedes pueden ver, estamos haciendo la compresión torácica como tal. Procedemos ahí a hacer la respiración boca a boca como tal. Mira que esto es importante, por favor, cámara, si nos pueden ayudar. Valoro. Si repites la maniobra, Vladimir, al momento de hacer la respiración boca a boca, tómese en cuenta que el torso, el pecho de la víctima, tiene que también elevarse. Eso indica de que el aire que tú metes a través de la boca está justamente llegando a los pulmones, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Exactamente. Ok, y una vez hecha la compresión y la respiración boca a boca, procedemos a hacer... Valorar el pulso. Valoración del pulso. Exactamente. Una vez que el paciente respire o se mueva, yo ya sé que el paciente tiene pulso, porque a veces es muy difícil constatar si realmente hay pulso, porque el pulso es un poco débil. Ya. Eso es otro detalle interesante. Y la toma del pulso, en este caso, Vladimir, no necesariamente tiene que ser en el cuello, porque ponte que sea una persona que está con saco y corbata, va a ser más complicado palpar, en este caso, el pulso carotidio. ¿Hay otras zonas, Marcos, en las cuales podemos hacer aquello? Sobre el saco y corbata, antes de hacer todo eso, uno tiene que liberar, ¿no? Sacar, corre. Si tiene ropa interior la mujer, hay que abrirla. Correcto. El sostén, si tiene corbata, hay que abrir la corbata. Abrir la corbata. La corbata. Y muchas veces hasta romper la prenda si es necesario, si no te queda otra. Si tú tienes una tijera, la cortarla. Tijera de botón sirve para precisamente abrirlo rápidamente y no perder tiempo en eso. Me estabas preguntando sobre el pulso. Bueno, existe el pulso radial. En este caso usted extiende su mano, con la mano del paciente, y del lado que está el pulgar, hay un huesito en la muñeca. Así es. Aquí tengo el reloj. Es mejor, es más cercano la mano izquierda, pero como tengo el reloj lo voy a hacer del lado derecho. Correcto. Entonces, del lado del pulgar, con la palma hacia arriba, usted tiene un huesito del lado de la muñeca, y entre este huesito y los tendones de cámara, la mano... Si podemos hacer una aproximación, por favor, le agradecería. Para tomar como referencia, lo que está el doctor Mata en este caso pulgar. Mencionando es el pulso radial. Justamente por aquí pasa la arteria radial en dirección justamente a donde está el dedo pulgar, ¿no? ¿Qué no hacemos es acá, ahí, Marco? No es de este lado. No es cubital, sino radial. No es acá, de este lado del pulgar. Es con la palma hacia arriba, el pulgar, el huesito de la muñeca. Correcto. Los tendones que hacen la flexión. La flexión. La tensión. Entre estos y usando el dedo índice y el medio, no usar el pulgar, porque el pulgar tiene su propio latido. Correcto, y puede confundir aquello, ¿no? Puedo ponerlo en la mesa y decir que la mesa tiene pulso y es mi pulso de mi dedo pulgar. Correcto. Tomo,
hago una compresión. Por favor, cámara, si nos puede ayudar aquí. Exactamente, ¿no? Y ya siento mi propio pulso. Como práctica es mejor hacer entre una persona a otra persona. En su casa, tome el pulso que de su familiar, ¿no? Ok. Y eso se mide dentro de un minuto del reloj. Okay. Si estamos de apuro, lo puedo hacer en 15 segundos, pero mejor hágalo un minuto para que dé una cantidad. Para que nuestros televidentes entiendan, Marcos, ¿cuánto es la frecuencia de pulso normal en una persona? Una persona adulta normal puede tener entre 60 y 80 latidos por minuto. En un niño es normal que tenga 120, cuando está muy chiquito, 100, pero ya en un adulto debe ser de 60 a 80 pulsaciones por minuto. Ahora, tomemos en cuenta que si es un politraumatizado por el estrés que embarga todo esto, la frecuencia de pulso también puede estar acelerada. Las fracturas de los huesos ocasionan pérdida sanguínea. Un hueso fracturado hace que la sangre se pierda y el corazón trata de compensar aumentando los latidos cardíacos. Sí. Ok. Vladimir, ¿algo que nos quieras indicar? Sí, no, solo algo súper interesante, que el pulso radial es muy importante, pero más importante es el carotidio. Porque a veces en un paro cardíaco el pulso después de la reanimación es débil. Entonces siempre recordemos que la carótida, que es el pulso carótido, está más cerca del corazón. Claro. Entonces, es un mejor referente. Es un mejor referente, exactamente. Así es. Porque quizás no llega a la mano, a la parte radial, el pulso, pero ya se lo empieza a sentir acá. Correcto. Entonces siempre busquemos el pulso carotidio, ¿sí? Y después otra opción puede ser los femorales o radiales. Aparte que es un pulso, como está más cercano al corazón, que tiene más presión de sangre también, ¿no? Además. Eso también ayuda, ¿no? Sí. Amigos y amigas, sí. Qué interesante todo esto. Desgraciadamente el tiempo a veces es ingrato con uno cuando se topan temas justamente de interés. He comprometido a mis buenos amigos para hacer una tercera parte de aquí en unos 15 días, Dios mediante, para seguir hablando justamente sobre lo que es el manejo de primeros auxilios. El día de hoy hemos revisado detenidamente lo que es la reanimación cardiopulmonar, pero me comprometo, amigas y amigos, en una tercera edición de Politraumas, a hablar sobre las heridas más comunes, como son quemaduras, heridas abiertas, heridas expuestas, heridas cerradas, entre otros aspectos. Muchas gracias por vuestra atención. Marcos y Vladimir, les agradezco a ustedes pues la participación el día de hoy en nuestro programa. Y nos estamos viendo, amigos, hasta un nuevo Viva Mejor. Muchas gracias.